¿Qué tal, amigos de la Brigada para la Libertad? Bienvenidos a esta esperadísima charla con nuestro querido amigo Óscar de la Borbolla. Es una continuación. Si estuvieron ustedes el mes pasado con Rocío y con Óscar, estuvieron hablando una charla muy sabrosa sobre Cortázar y su pasión por ese gran escritor. Y de ahí salió esta charla, porque Óscar de repente soltó el comentario de que en su librero tenía a dos autores casi las obras completas. Uno era Cortázar y el otro era Italo Calvino. Yo dije, pues este es de mis autores fetiches, es un autor que yo como arquitecto he casi reverenciado. Bueno, aquí están todos mis Calvinos. Acá tengo muchos. Se los estaré enseñando, pero pues dije de inmediato, agarré la pista y dije, tenemos que volver a invitar a Óscar para que nos platique sobre su pasión. Y es que además, ahorita lo hablábamos antes de empezar esta transmisión, Oscar. Yo te descubrí, yo como mucha gente, con este libro, que es memorable. Lo han leído, pues saben lo valioso y el tesoro que es este libro, ¿no? Y en cuanto declaraste tu filiación por Calvino, dije, pues claro, es que. Están ahí a su. Oye, pues déjame agradecerte la invitación y agradecer a la brigada y a todos ustedes por permitirme aquí hablar de uno de mis autores favoritos. Y además el placer es doble, porque me toca que me acompañes tú, José, que me da de verdad harto gusto. Hemos platicado muchas veces de arquitectura y de muchos temas, y la verdad, contigo se platica re que suave. Entonces me siento en Hoy verdad vamos a poder, complacido. ya que lleguemos al final hablemos de una de mis novelas favoritas de Calvino, Las ciudades invisibles, pues podemos hacer ese cruce tranquilamente entre arquitectura y literatura. Pero a mí me gustaría iniciar por que nos platicaras tu experiencia de leer a Calvino. ¿Cómo fue que lo descubriste? ¿Cómo te enamoraste de él, no? Mira, tuve la suerte de entrar a Calvino por un libro que reúne tres novelas suyas de su época fantástica. Yo tenía un mal sabor de boca con Calvino porque había leído antes La jornada del interventor electoral, esta cosa. Y es una novela realista en la que cuenta pues, unas cosas que no me son muy atractivas. Y me parecía bien escrita, indudablemente, pero no me había realmente conmovido. Pero cuando me encontré con este libro, que reúne las tres novelas de su desencanto del socialismo, El varón rampante, El vizconde de mediado y El caballero inexistente, sobre todo esta, empecé por El caballero inexistente. Así es que fue, creo que, la manera inmediata en la que uno queda embelesado con Calvino. Porque fíjate nada más qué elegancia para presentar a un personaje que no tiene consistencia. Es simplemente una armadura. Están en el sitio en París los soldados de Carlomagno y el emperador pasa revista a sus soldados y todos se quitan la visera de la armadura para hacerle una reverencia y el único que trae una armadura impoluta, blanca, refulgente, sin golpe alguno, no se descubre, sigue con el yelmo bajado. Entonces le da la orden de que se descubra. Y pues abre y Carlomagno se asoma y dice simplemente Calvino, que ya era un hombre de tanta edad que no estaba como para misterios y siguió su revista La Tropa. Y en ese momento uno admite que efectivamente el personaje que va a ser el protagónico es una armadura vacía y poco a poco uno va descubriendo que se trata de un caballero que cree haber pues defendido el honor de una doncella y esto lo convierte en caballero y lo que lo sostiene es el orgullo. No, no les voy a contar la trama porque sería una infamia, pero sí quisiera leerles una página, media paginita, para que vean el por qué me quedé atrapado en Calvino para siempre. Porque él dice, fíjate, haciendo una como autorreferencia a su propia narrativa, dice en el capítulo 9 de esta obra maravillosa que es El caballero inexistente, dice, para contar como quisiera, haría falta que esta página blanca se erizase de rocas, se esfoliase en una arenilla densa, guijarrosa
y creciese en ella una hirsuta vegetación de enebros. Por el medio, donde serpentea un mal trazado sendero, haría pasar a Aguidulfo, erguido con la silla lanza en riestre. Pero amén de comarcas rocosas, esta página debería ser al mismo tiempo cúpula celeste, achatada aquí arriba, tan baja que en medio solo haya sitio para un vuelo graznante de cuervos. Con la pluma tendría que lograr grabar en el papel, pero con ligereza, porque el prado tendría que figurar recorrido por el arrastrarse de una culebra invisible en la hierba y el brezal atravesado por una liebre que ahora sale al claro, se detiene, olfatea, ya ha desaparecido. Esta página a mí me resultó como una revelación de las posibilidades que tiene de investigación la literatura. Porque, ¿cómo me gustaría escribir? Y empieza a decir cómo le gustaría escribir y lo va escribiendo. Y cuando dice que la página debería de achatarse como una especie de cúpula, yo sentí que la página se me abombaba, que me estaba rozando la nariz la atmósfera de esa página, y vi en el piso efectivamente escurrirse por ahí una serpiente entre la hierba. Y además, cuando escribe que tendría que cincelar con la pluma, pero de una manera tan suave como para que nada más dejara ese rastro de la serpiente en la hierba, y que luego apareciera un conejo, levantara las orejas, olfateara, y en el momento en el que el tipo dice, a punto seguido, ya ha desaparecido, es una de esas veces en que he visto lo que el narrador propone sin habérmelo dicho. Me estaba como platicando de lado, y de pronto me hizo sentir que toda la escena que a él le gustaría escribir de la manera como está escribiendo, que debería de escribirse, pues lo logró escribir. Y yo vi perfectamente ese lugar por donde hace pasar a Aguidulfo. Esa página para mí es extraordinaria. Y luego me fui encontrando con una cantidad de joyas. Hay por ahí una princesa bradamante que pues tiene un enamorado. Uno de los personajes se enamora de ella. Y él, para impresionarla, es muy buen flechador. Y cuando va pasando, tira la flecha y da perfectamente en el centro del blanco. Y voltea como para decirle mes, y ella le dice casualidad. Y dice, no, no, no. Y vuelve a lanzar la flecha y vuelve a pegar exactamente en el mismo sitio. Y ella dice casualidad. Y agrega, y aunque fueran 100,000 veces, de todos modos sería casualidad. Cuando llegué a ese momento, me quedé pensando por todo el contexto que me había ido alumbrando Calvino, que efectivamente hay muchas cosas que parece que son resultado de la pericia, pero no es más que la confluencia de un montón de cuestiones azarosas que te son favorables o desfavorables. A veces con todo el dominio de una materia no te salen las cosas, por la razón que tú busques, y a veces con un mediano dominio de la materia todo lo demás se conjuga para propiciarte que las cosas te salgan de manera excelente. Me hizo pensar muchísimo este pasaje. Fue lo que me abrió las puertas a la idea de que la vida está regulada por el azar. Y que efectivamente, como dice por ahí Montaigne, lo único que uno pone es el comienzo de su acción y todo lo demás se le va de las manos a uno y es resultado de la casualidad. Esto, en un pasaje muy pequeño, me lo reveló Calvino en esta novela. Y luego, pues, aprendí un montón de maravillas. El hecho de que aparentemente sea un narrador omnisciente al comienzo, que de pronto saca la cabeza y uno descubre que es una monja que está en un convento haciendo la referencia de todas estas hazañas del caballero inexistente, por una especie de manda. Y dice ella que cómo va a poder hablar de guerras ella que solamente está encargada de la cocina, y empieza a cocinar unas grandes marmitas, unos peroles gigantescos ahí, la comida, y de la humareda que va saliendo del,
de las ollas, empieza a imaginarse la polvareda que levantan los caballos cuando corren para enfrentarse al enemigo, y descubre una definición maravillosa de la guerra. Dice Calvino, o dice la monja esta que le sirve de narradora en ese momento, que como el polvo se les mete en el casco de la armadura a los jinetes, pues los hace toser y los hace llorar. La guerra comienza con toses y lloros y termina en un intercambio de cacharros cada vez más gastados, porque terminando la jornada de la lucha, todos los soldados van a rescatar a los heridos y de paso pues se agencian las propiedades golpeadas que han perdido los que han muerto. Entonces la guerra es eso, algo que comienza con lloros y tosidos y termina en un intercambio de cacharros cada vez más abollados. Esa manera de abordar la guerra me pareció maravillosa. Cuando uno de los personajes llega muy indignado y se quiere afiliar porque mataron a su padre y quiere vengarse, lo mandan a un departamento del ejército en el que se hace el ajuste de si puede matar verdaderamente a quien mató a su padre o no. Y a quien mató a su padre es una especie de general del ejército enemigo, pero les conviene. Y entonces viene una especie como de discusión extraña, de regateo, si no se conforma con matar a dos tenientes o a cuatro sargentos y un cabo. Y de pronto muestra una faceta de la guerra fascinante que solo es posible porque el narrador en ese momento uno cree que efectivamente es la monja. Y mira, aunque se queden con el gusto de la sorpresa, no les voy a contar al final, al mero final, quién es quien verdaderamente cuenta la novela, porque al final hay otra sorpresa del narrador. Esto para mí como lector y como escritor fue una revelación importantísima. Y ahí empecé pues a amar a Calvino. Luego pues por supuesto me quedé deslumbrado, como ya lo platicaba en algún momento, con El varón rampante, que forma parte de esta trilogía de nuestros antepasados. Un niño que deja escapar por piedad a los caracoles que el papá cultiva en el sótano de su casa. Y el papá lo hace para comérselos. Y el niño deja abierta la ventana para que se escapen y le meten una paliza. Y en venganza el escuincle se trepa al árbol y promete no volver a bajar. Y como es una época en la que Europa está totalmente conurbada por los bosques, resulta que este personaje puede hacer un recorrido por toda Europa. Y toda la trama y toda la novela se desarrolla entre las ramas. Uh-huh. Es increíble que alguien con un escenario tan pobre resulte, pues, que se logra contar una novela interesantísima sin cambiar prácticamente de escenario. Él, no sé si tú te acuerdas, que sus papás eran agrónomos. Sí. El papá de Calvino era mayor que la mamá, fue incluso el maestro de la mamá, y se dedicaban a cuestiones de agronomía. Incluso por ese motivo es que esta casualidad hace que nazca en Cuba, ¿no? Porque Calvino nace en Cuba, aunque luego se lo llevan después a Turín, donde pasa la mayor parte de su vida. Y la mamá también se dedica a la botánica, a la floricultura. Y de verdad yo creo que sí aprovechó los conocimientos que tenía del mundo vegetal, porque consiguió levantar una novela que a mí me parece imposible. ¿Cómo poder desenvolver una trama entre puro verde y puras ramas? Y sin embargo la obra, te digo, es fascinante. Por ahí empecé, pues, ese fue mi comienzo con Calvino. Hay elementos, ahora que mencionas, empezaste diciendo con mucha certeza, con mucha claridad, que esa trilogía de novelas, nos faltó mencionar también El Vizconde, que creo que es la primera. El Vizconde de Mediado. Es un personaje que le da un balazo y lo parte en dos. Y se llega la parte mala a la comarca de donde él es. Y el bueno. Llega la parte buena y se dedica a hacer, por ser tan bueno, una cantidad de canalladas espantosas.
Y al final llega la parte mala, que también es malísima, y hay una tesis en el fondo de esa obra, fíjate, que ni lo bueno puro ni lo malo puro pueden permitirse. Necesitan compensarse lo uno con lo otro. Y al final, cuando el personaje se reúne, ya más o menos se vuelve alguien tratable. Es más o menos los cose el cirujano. De mediado. Pero decías, Calvino como tú, como me imagino, como aquí está mi borbollateca también. Ajá. Tú tienes una pulsión estructural, digamos, arquitectónica detrás de tus narraciones. Así me imagino tu manera de escribir, y si no, corrígeme si me equivoco. Y esto es en relación a lo que acabas de decir de Calvino, ¿no? Está desencantado con él era miembro del Partido Comunista, está desencantado con la izquierda. Estamos hablando de cuando realmente se empiezan a ver los horrores en Europa del Este. Costa Gavras está haciendo esas películas, La Confesión, y bueno, en fin, toda esa denuncia de lo que estaba haciendo Rusia en toda Europa del Este. Él renuncia al Partido Comunista y decide su primera novela, que es una novela en clave realista, es de sus experiencias como partisano en Italia. Sí, porque además estuvo ahí como miliciano, ¿no? Oponiéndose a las fuerzas del fascismo. Y lo cuenta en esta novela desde el punto de vista de un niño, ¿no? Es un protagonista niño. Sí. Y entonces, lo que él hace, que creo que este es el verdadero punto de nacimiento de Calvino como voz original en la literatura, son estas tres novelas de las que acabas de hablar. Y es sorprendente cómo, para contar algo tan real, o sea, él siendo partisano, comunista, y quiere contar ese desencanto, sublima esa pulsión en personajes como los que acabas de describir, que es, digamos, el primer nivel de la genialidad de Calvino, ¿no? Cómo genera imágenes de arquitecturas que en el fondo son tan evocativas que se pueden interpretar como estás haciendo tú, o de mil y un maneras más. Eso es fascinante. Y luego hay otra cosa que también es muy tuya, el sentido del humor, ¿no? Y un poco el desencanto, pero el desencanto filosófico con las verdades, ¿no? Permanente a cuestionar, que eso es lo que yo siempre he aprendido de ti y lo que aprecio de tus libros. Y lo que veo ahora que te declaras calvinista, pues es que claramente de la borbolla de Ítalo Calvino son primos hermanos, ¿no? Pues mira, de alguna forma hay algo que podría a lo mejor ser admitido por todas las lecturas que se hacen de Calvino. E incluso lo dice en la que es realmente su última novela, Si una noche de invierno, un viajero. Él dice en el prólogo que no les va a resultar sorpresivo a los lectores encontrarse con una obra tan distinta de Calvino, porque no hay un Calvino único, porque él mismo se reconoce como un autor experimental. En cada uno de sus libros arma una propuesta diferente. Por ejemplo, tiene una serie de relatos muy sencillos que parecen cuentos infantiles, que se llama, déjame decirte, aquí la tengo, Marco Baldo, este de acá. Es un personaje, le da título al libro, es el personaje Marco Baldo, que tiene un deseo, una especie como de nostalgia, de amor a la naturaleza, y sin embargo está condenado a vivir en la urbe. Entonces cuenta todas las aventuras que le suceden a este personaje por amar el campo. Llega a la parada de camión y descubre que están creciendo ahí unos hongos, se dedica a cuidarlos, vuelve al día siguiente, ya están empezando a madurar, y un día por fin los levanta, se los lleva a su casa, los cocina y se da una intoxicada espantosa, porque a pesar de su amor por la naturaleza, no sabe distinguir los hongos venenosos. Y en cada ocasión que él quiere acercarse a lo verde, es repudiado por lo verde. Este es un libro rarísimo, pues, que no se parece nada a lo demás. Y por ejemplo, las cosmicómicas, una época en la que se mete a retomar teorías científicas medio trasnochadas, y que las convierte en cuento, te cuento la primera con la que se inician las cosmicómicas, ¿cómo se llama? Cuando la luna quedaba cerca, distancia. La teoría de Darwin, de que la luna era parte en algún momento, como un continente que se desprendió de la Tierra. Sí, pero esta idea que por cierto es verdadera, ¿eh? Claro, claro. Porque ahora sabemos que cada 100 años
la Tierra se aleja, la Luna se aleja de la Tierra un centímetro. O sea que si estamos como a 2.000 años, 2.500 años de Platón, Platón veía una Luna un poquito más grande, porque estaba a 2 metros y medio más cerca de la Luna. Y algún día, cuando pase el tiempo, la Luna se va a retirar tanto que el cono de sombra que proyecta cuando hay eclipse, ya no nos va a tocar, ya no va a incidir sobre la superficie de la Tierra, sino que va a incidir sobre la atmósfera. Y entonces nos van a acabar los eclipses. Bueno, Calvino se imagina la época en la que a la Luna se podía llegar trepándose al mástil de un barco. Y ahí este personaje, que es el protagónico de todos los cuentos de las cosmicómicas, QFWQF, algo así se llama, es un trabajador que va en el barco con toda la tripulación a ordeñar a la Luna, porque hay charcos de requesón en los cráteres, se los imagina así, y hincan del mástil a la Luna, y hay un débil mental que es buenísimo para encontrar los mejores charcos. Y la esposa del capitán está enamorada de este tonto. Y QF está enamorado de ella. Y el capitán no se da cuenta de nada. El caso es que en algún momento sucede la distancia suficiente para que ya no puedan regresarse a la punta del mástil, ni tampoco desde el mástil saltar hacia la Luna. Y se quedan allá el tonto con la esposa del capitán. Y aprovechan un día de mareas bien calculado para que QF se ofrece para rescatar a la esposa del capitán y traérsela de vuelta. Sus planes en el fondo son aventar al tonto y quedarse con ella en la Luna. Pero no. Cuando llega, ella ayuda al tonto y luego brinca ella y el pobre QF se queda perdido en la Luna. Es un cuento tan extraño, tan bonito, y así son más o menos la mayoría, que también representan algo así como una frontera de un continente polifacético en el que avanza hacia unas comarcas que no forman algo así como un estilo, como una unidad temática. Cuando uno lee un libro de García Márquez, el siguiente te sigue sabiendo igual, el siguiente lo mismo. En cambio, con Calvino sucede que cada libro es único. Y efectivamente, por eso te cito el mero comienzo de Si una noche de invierno, un viajero, porque él es un autor, esta es la afirmación que sí pretendo que se admita como verdad definitoria de Calvino, es un autor experimental. Es un autor que no se conforma con lo que ya ha logrado, sino que siempre está saltando afuera de su sombra. Y es algo que yo comparto con él. No sé qué también me salga, pero sí intento que cada libro mío sea diferente del anterior y diferente de todos los anteriores. Y así he ido armando un rosario de obras en las que pues no me reconozco más que parcialmente. Y sobre todo me puedo identificar principalmente con la última, pero las anteriores como si que se me van cayendo, como si fueran las capas de una serpiente. Voy cambiando de piel. Ese sería el único punto de coincidencia con Calvino. Y también quizá el gusto que tiene por su relación con Jacques Queneau, con el grupo de Lulipop, del que hablábamos antes de que empezara el programa, porque Calvino se compromete con la propuesta de este taller de experimentación narrativa, el Lulipop. Que valdría la pena decir algo sobre qué es, o para los que no saben, esto que va a cuento. O sea, yo creo que si Oscar fuera de Lulipop, este sería el primer libro que sometería, ¿no? Porque es una literatura de constricciones, de límites, ¿no? Aquí te pusiste unos límites bastante radicales, ¿no? Escribir 5 cuentos con una sola vocal cada uno. Quitando 4. Exacto. Oye, mira, te cuento, yo me enteré de la existencia de Lulipop justamente porque ya había escrito Las vocales malditas. Allá por el año, no sé, 88, 89, yo ya tenía publicado este libro y vinieron por medio de la embajada francesa, por el IFAL,
invitados los que entonces eran representantes del grupo de Lulipop. Y nos trajeron como gran revelación pues la existencia de Georges Perec, este novelista matemático que tiene por ahí una novela que se llama La Desaparición, que cuando la publicó se salieron un montón de reseñas y dejó pasar una temporada, y ya que todos los críticos se habían exhibido en su mala lectura, dijo, ¿saben qué? No notaron una cosa. La única E que aparece en la novela es la de mi apellido. Todo lo demás está escrito sin E. Había ausentado de una novela que no es tan grande, está traducida al español en anagrama, nada más que acá le pusieron El Secuestro, de Georges Perec, y le quitaron la A porque resultó más fácil. Lo hizo un grupo de traductores que desfallecía y luego venía el reemplazo de otro grupo de traductores. No sé cuántas generaciones de traductores, no me acuerdo qué universidad, lograron hacer la hazaña de traducirlo sin la letra, sin una vocal. ¿Se ha traducido tus vocales malditas? Están traducidas al italiano. ¡Wow! Lo tengo que leer. Es el ¡wow! Sí. Y tengo que conocer a tu traductor. Es más, vamos a hacer una charla sobre las vocales al italiano. Lo que pasa es que hizo, para mantener el monovocalismo, hizo una traducción libre. Porque no se podía más que conservar relativamente la idea y apoyarse en una serie de enunciados muy distintos de los que conforman estrictamente las vocales. Pero salió más o menos el experimento, ¿eh? Ya te lo he demostrado algún día. Otra idea, Marcela Quiroz pregunta si las vocales malditas están publicadas en audiolibro. No, fíjate que no, eso sí no tengo. Pues es otra cosa. Ahí está, en Descargas UNAM, leído por mí, El Cuento de la O. Ahí en Descargas UNAM pueden ver, pueden escucharlo. Me traté de esforzar actoralmente, cosa que no me sale bien, pero lo hice lo mejor que pude, y ahí hay está El Cuento de la U. Pero te contaba esto porque cuando conocí a los de Lulipop, ellos sacaron, o sea, vinieron a presumir a un autor que había quitado una vocal, y a mí me aventaron al ruedo diciendo que yo había quitado cuatro. Y empezamos una relación más o menos amistosa. No terminé por pertenecer nunca al grupo de Lulipop, y he escrito varias cosas sobre ellos, sobre todo en una revista que se llamaba Fahrenheit, no me acuerdo el número, siempre se me olvida el número del incendio, el papel, en qué grado de los grados Fahrenheit el papel se incendia, creo que 427, no me acuerdo, era una revista que se llamaba Fahrenheit. 451, ¿eh? Sí, donde fíjate que a pesar del deslumbramiento que me causó inicialmente la propuesta, yo me desencanté de Lulipop, porque esta obra que me mencionas de que no, de los 100.000 sonetos, me quedé pensando hasta qué punto, esta cosa, los 100.000 sonetos, son 10 sonetos que se pueden combinar intercambiando los versos. Entonces, realmente, la combinación de probabilidades de todos los versos dan los 100.000 sonetos. Es un portento de obra ingeniosa. Pero me quedé pensando una vez algo que me hizo desencantarme de ese libro. Uno cuando escribe tiene clara la idea de lo que dice. Y luego vienen, por supuesto, los que leen mejor la obra de uno y descubren que uno no se dio cuenta. Y es el caso clarísimo de Cervantes. No se dio cuenta de lo que significaba el Quijote. Por eso fue tan malhechote cuando lo hizo. Él creía que era otro su libro importante y este lo hizo de una forma muy, muy descuidada. No, por un montón de contradicciones que tiene y nombres de personajes que cada que los aparece les pone un nombre distinto porque ni se acuerda y parece que cuando está escribiendo ni siquiera se relee para agarrar vuelo y por eso no cuadran algunos pasajes, les roban el burro a Sancho y al renglón siguiente se sube al burro. Y cosas así pasan en Cervantes. Y él no se daba cuenta de que estaba arrojando al mundo una maravilla, pero indudablemente creo que sí se dio cuenta que había hecho por lo menos una maravillosa parodia de la novela de caballería. Que eso se volviera después
el símbolo más alto de la literatura española, el emblema, pues, de nuestra lengua. Esto no lo previó, pero sí era consciente de lo que significaba el Quijote. En la medida que conocía la historia, la podía repetir. Si tú le preguntabas a Cervantes, oye, ¿de qué trata el Quijote? Pues te lo decía. Y me di cuenta que para ser autor es necesario saber lo que uno dice. Aunque algunas partes de lo dicho queden oscuras o ignoradas para uno. Pero yo te juro que no, jamás leyó los 100,000 sonetos que son posibles de encontrar. Entonces, me parecía que era el resultado de una especie de máquina productora de literatura, pero que él no sabía que todavía estaba publicada, porque no creo que haya leído todas las combinaciones. Y te lo puedo probar nada más haciendo las cuentas de cuánto necesita de tiempo un ser humano para leer 100,000 sonetos. Es una vida para leer todas. Entonces, no se pudo haber leído. Entonces, esa obra no es suya, es más bien del lector. Y del lector la es de manera parcial, porque tampoco nadie se la ha echado completa. Es una obra que ya está publicada, pero sigue sin ser leída en su mayor parte. Este tipo de cosas, y mira, unos ejercicios muy bonitos que hicimos varios escritores mexicanos con los escritores franceses de L'Oulipo, nos proponían algo así como una intervención de arte conceptual, pero literaria. Por ejemplo, agarraron la primera página de Pedro Páramo y, manteniendo la estructura de la redacción de Rulfo, lo único que se modificaba eran los verbos. Por ejemplo, si comienza diciendo vino a Comala, el verbo venir, se iban al diccionario, buscaban el séptimo verbo que aparecía después de venir y lo sustituían ahí. Suponte que en el séptimo verbo en el diccionario después de venir sea vomitar. Vomité a Comala. Y si vas cambiando todos los verbos, manteniendo la estructura sintáctica del texto de Rulfo, evidentemente te sale un texto nuevo que cuenta otras cosas, porque al cambiar los verbos lo que cambian son las acciones. Claro. Y entonces es una sorpresa para el autor. A mí me pareció un juego simpático, pero un juego en el fondo muy mecánico. Y entonces empecé a distanciarme de L'Oulipo. Y te digo que en algunos ensayos les he atizado duro. Pero en cambio, el L'Oulipo calviniano es una maravilla. ¿Por qué no nos hablas un poco hablando de estas estructuras ilimitantes de ese libro, ¿no? Que para mí es el pináculo de la obra de Calviniano. Pues mira, el más claro de todos ellos, imagínate una historia, tú decides hacer una historia contada por los personajes, pero los personajes son mudos. Este, El castillo de los destinos cruzados. Perdón, pensé que ibas a hablar de una noche de okay, el castillo. Ajá. Si quieres, luego entramos al otro, al que te gusta a ti, que las ciudades invisibles, que es del mismo periodo. Pero este es muy claro para ver la propuesta de Calvino en el L'Oulipo. Uh-huh. Pone a un grupo de personajes al principio y son mudos, y la novela va a ser contada por ellos. Y mete a un posadero en el hostal donde están pasando la noche, que le sirve de cenar, ve el silencio que reina en la mesa y se apiada y les pone delante un mazo del tarot. Las 78 cartas del tarot se las pone enfrente. No me acuerdo si son 78 o 72. Creo que 78. Y entonces uno de ellos empieza a agarrar y pone una carta. Mi edición, perdónenme, no está a colores, pero para que sea ilustrativo. Pone una carta, y lo que hace Calvino es ir interpretando el dibujito del tarot de Marsella, que es uno de los tarots más antiguos, el que es el padre del tarot, digamos, y
a partir de la hermenéutica de la carta, de los colores que tiene, de la figura, de los significados, va contando la vida conforme el personaje va arrojando la carta a la mesa. Y luego cuenta varias vidas así, porque cada personaje entiende la lógica de la reunión y suelta su propia secuencia de cartas. Y de pronto uno de ellos toma las mismas cartas que quien acaba de hablar, o quien acaba de soltar esa jugada, y las cuenta de manera inversa. Y en un sentido se lee la vida de Ariosto, y en sentido contrario, como si fuera un palindroma, se lee la vida de Hamlet. Y además las vidas por alguna carta se cruzan, y al final se hace una especie como de, ¿cómo llamarlo? Un crucigrama en el que todos los destinos están cruzados, porque todas las cartas tienen que ver entre sí y todos los personajes tienen que ver entre sí. Este es el resumen de la novela. ¿Sí me explico más o menos? Sí, perfectamente. Bueno, la belleza con la que Calvino consigue hacer hablar los naipes, ya los quisiera la tarotista más brillante del mundo. Claro. Porque qué manera de sacarle jugo al sombrerito o a la cuerda del ahorcado o a la guadaña de la muerte, porque están todos los naipes, pero los que más jugo tienen, por supuesto, son los arcanos mayores. Yo me tuve que comprar mi tarot de Marsella para, pues porque Para confirmar. esta reunión no me mostraba los colores y eran decisivos para una lectura cabal de este libro. Cuando uno se limita, pues, a que los personajes estén mudos y no obstante puedan hablar con dibujitos, es de veras un esfuerzo tremendo. Él ya había hecho un antecedente de este tipo de trabajo en lo que es la continuación de las Cosmicómicas, en Tiempo Cero. En Tiempo Cero hay un cuento muy bonito que se llama El origen de los pájaros, en que vuelve a aparecer QF, nada más que ahora esté en otro contexto. Él está en un mundo en el que supuestamente ya todos los animales ya nacieron, ya están inventariados, y hay una especie de patriarca en este mundo, que es el sabio, que es quien controla la sociedad porque él sabe todo. Y de pronto empiezan a aparecer los pájaros. Y por supuesto el patriarca los niega, porque cualquier verdad que rompe el dogma anterior resulta subversiva. Pero QF se da cuenta que sí existen los pájaros, porque él los ha visto, no se lo pueden negar. Pero como está en una época en la que todavía no hay un lenguaje suficientemente desarrollado para poder nombrar a las cosas por su nombre, empieza a utilizar un recurso que consiste en contar su viaje al país de los pájaros a través de una tira cómica. Entonces, te dice, imagínate el marco del dibujo. Pinto en él una ventana. En la parte de abajo de la ventana le embarro en grudo. Cuando pasa un pájaro, se le atora la cola ahí y entonces arrastra la ventana. Y yo brinco a la ventana y me agarro del marco. Y es así como llego a la ciudad. Y como es indescriptible la belleza de la reina de los pájaros, pone un cuadro en el que hay un montón de personajes viendo hacia el fondo, el espectador no lo ve, con una cara de beatitud total, y de esa manera te logra describir la belleza que no estás viendo, la belleza de la reina de los pájaros. O sea, ya este experimento de haber manejado el apoyo en dibujos descritos por él, lo había hecho en Tiempo Cero, pero lo que consigue en el Castillo de los Destinos Cruzados es verdaderamente prodigioso. Ahí tienes, y el otro ejemplo, que aquí sí te pido que lo compartamos, porque es un libro que amamos los dos, el de Las Ciudades Invisibles. En este libro hay una anécdota muy sencilla. Marco Polo y Kublai Khan se reúnen a platicar
Y el Kublai Khan le dice a Marco Polo: a ver, cuéntame las ciudades que has conquistado para mí. Y este empieza a contar en unas pequeñas viñetas, la mayor parte de ellas mide una página y media, no exceden este número, todas las posibles ciudades habidas y por haber. Hay un par que a mí me encanta, ¿no? Te las comento. Creo que una de ellas se llama Zubeida. Es una ciudad que originariamente fue soñada por un hombre, y en esa ciudad de sus sueños apareció una mujer. Él la siguió porque al principio le gustó, pero inmediatamente quedó enamorado de ella y empezó a corretearla por un laberinto de calles hasta que en la vuelta de una esquina ella se le pierde. Y en ese momento él despierta y se siente con una nostalgia y una necesidad total de encontrar a esta mujer de sus sueños. Se va a recorrer el mundo pensando que ahí la puede encontrar, y al cabo de un tiempo se da cuenta que es imposible y prefiere construir esa ciudad en el desierto por si aquella mujer pasa por ahí y le resulta familiar la arquitectura, se meta, nada más que ahí donde ella se dio vuelta en la esquina y se perdió, él mete un codo que desemboca en la plaza principal de la ciudad para que no se le escape. Y este hombre pues muere, pero los viajeros reconocen en esa ciudad también la ciudad que ellos soñaron y la mujer que ellos perdieron, nada más que ellos la pierden en otra esquina, y entonces es una ciudad amorfa porque en todas las esquinas hay un codo que las vuelve a la plaza principal. Esa es una ciudad trampa para que la mujer de tus sueños no se te escape. Es una belleza. Yo le he contado con un lenguaje barbaján, pero la prosa de Calvino en este libro es sobrenatural. Y hay otra ciudad muy bonita, no me acuerdo su nombre. Son siete ciudades, solamente una de ellas está ocupada, las seis restantes vacías, y cuando los habitantes de ese mundo se hartan de su trabajo, de su familia, de sus hijos, de sus jefes, de todas las costumbres, de su profesión incluso, se mudan a la ciudad de al lado y ahí se hacen bolas. Se consiguen otra esposa, otros hijos, otro trabajo, otra profesión, otros parientes y vuelven a establecerse. Y cuando pasa el tiempo y otra vuelta están hartos, se mudan a la ciudad siguiente. A mí me parece la utopía más genial que hayan podido concebirse en ninguna mente humana. Esto de que nos pudiéramos ir todos a otra vida, porque esta en algún momento nos resulte insostenible, me parece bellísima. Bueno, le cuento un montón de ciudades, y además, en algún momento, Kublai Khan le dice: bueno, ahora yo te voy a contar las ciudades que quiero que conquistes para mí. Y es Kublai quien le inventa unas ciudades que él debe de ir a encontrar por esos mundos. Y ahí tú me platicabas una de ellas, cuéntamela, por favor. Mira, yo estaba haciendo mi tesis en Francia sobre Le Corbusier, sobre este edificio que les voy a enseñar, que estaba enseñando al principio, la unidad de habitación de Marsella, que es un prototipo de vivienda colectiva. Aquí vivían 3.000 personas. Estos son los edificios que Mario Pani, por ejemplo, emula en Tlatelolco o en el conjunto Miguel Alemán, en la Colonia del Valle. Son Sí. unidades colectivas, ¿no? Pero la particularidad de esto, y ahora lo voy a hago el puente con las ciudades invisibles, es que parte de la arquitectura de Le Corbusier consistía en liberar el suelo, así decía él. Si bien el edificio está levantado sobre pilotes, sobre enormes columnas, para liberar el suelo y luego reproducía ese suelo en la azotea. La azotea era también un espacio colectivo, que son las fotos que ven al lado. Estos niños, hay una guardería, hay un gimnasio que ven al fondo, en las fotos debajo ven un teatro. Como si estuviera en la planta baja, ¿verdad? Como si estuviera a la ras del suelo. Exactamente, ¿no? Y Calvino, en una de estas ciudades que se llama Bauchi, habla de una ciudad abandonada, una ciudad que cuando el viajero llega, cuando Marco Polo llega a Bauchi, no la ve, lo único que ve son unas enormes y esbeltas patas y algo que se pierde por arriba de las nubes, ¿no? Entonces resulta que para ver Bauchi tienes que subir por unas escaleras y lo que descubres son telescopios donde la gente está viendo
la ausencia de la ciudad, ¿no? Entonces, toda la especulación, todo esto, como bien dices, en un par de párrafos, ¿no? Es casi una serie de poemas, que esto es algo, cuando hablabas del Quijote, de cómo la forma, tú decías, el autor tiene que saber lo que está haciendo. Cervantes claramente no lo tenía muy claro, pero al mismo tiempo, y esto lo dijo Nacho Cervantes en una de nuestras ferias, cuando hizo ese maravilloso ensayo, creo que se llama Shakespeare and Company, el que compara a Cervantes y Shakespeare, ¿no? Dice, se le desmadró el cuento a Cervantes, ¿no? Tenía en el cajón, desmadró en el sentido etimológico, ¿no? El río se salió de cauce, sus intenciones lo desbordaron, y todo lo que tenía, obras de teatro, poemas, pequeños cuentos, pues los puso dentro de esta historia, como dices, llena de inconsistencias, de incoherencias, y creó la novela moderna. Calvino, cuando está escribiendo Las Ideas Invisibles, está escribiendo relatos. Acabo de leerla, yo tengo la edición, yo tengo este libro, me gusta tanto que lo compro siempre que lo veo, lo tengo en italiano, en francés, en todos los idiomas, en todos los idiomas. Y la versión italiana explica Calvino que lo primero que hizo para escribir este libro es, obviamente, un tipo disciplinado y ordenado, fichas sobre los temas, que son las ciudades continuas, las ciudades escondidas, sutiles, las ciudades del deseo, las ciudades del nombre, la memoria, en fin, todos esos temas. Y fue haciendo un catálogo, que por cierto todas son mujeres, los nombres de las ciudades son mujeres. Uh-huh. Y luego ya tiene su catálogo, insertó a estos dos protagonistas, que son los que conversan sobre las ciudades, pero en realidad lo que están haciendo... Kublai y Khan y Marco Polo. Y Kublai y Khan, lo que están haciendo es comentando el propio libro. Hay una metanarrativa, que también lo has mencionado. Sí. Hay una conciencia de qué se está escribiendo y cómo se está escribiendo. Estos dos personajes, en realidad, es el propio Calvino comentando sobre la construcción, la forma que le acabó dando a este libro, que son 9 capítulos en los que estos 10 temas en torno a las ciudades, que son mujeres, que son poemas, que son diarios de viaje, que son, los mezcla en cada capítulo para fortalecer. En diferentes dosis, ¿no? Diferentes dosis. Entonces es una cosa, otra vez, la lectura que hago yo como arquitecto de este libro, pues seguramente tiene poco que ver con la que haces tú como escritor y como filósofo, y la que haría una bailarina o un cineasta o un... Y esa es la maravilla de sí, esto. ¿Cómo no? Pues fíjate la diferencia que hay entre un mero prurito de dificultad o un juego de combinatoria, que es en lo que se terminaron perdiendo los de Lulipo, y esta riqueza, gracias a un genio como Calvino. Sí hay una enorme diferencia, porque yo creo que Calvino, pese a las limitaciones, las venció de tal manera que ni se notan, cosa que sucede también con el máximo representante de los de Lulipo, que es Georges Perec. Todos ellos tenían algo de matemáticos, y fíjate que un dato adicional: a mí me andan gustando harto las matemáticas. Este gusto por la combinatoria a mí también me resulta fascinante. Hay una anécdota que suelo contar de uno de los matemáticos más grandes de la historia, que es Hilbert, este padre del formalismo y demás, que trató de encontrar el trabajo que les debería de tocar a todos los matemáticos posteriores, y en el que muchos siguen trabajando todavía, ¿eh? Una formalización total, una fundamentación total de la matemática, cosa que ya le echó a perder Gödel porque le demostró que no se podía, pero hubo un intento de una absoluta racionalización. Y hay una anécdota que a mí me encanta, que dice así: Hilbert tenía un seminario donde solamente los matemáticos más destacados podían estar ahí en un postdoctorado, y un día llegó y se había ausentado uno de los alumnos, y todos estaban nerviosos, porque además tiene un carácter espantoso, y nadie quería decir qué pasaba, y finalmente Hilbert, al notar la ausencia, preguntó: ¿y el compañero fulano dónde está? Y todo uno, muy apenado, tomó la palabra y dijo: es que decidió volverse poeta. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Hilbert? Ya lo sospechaba, siempre demostró muy poca imaginación. Entonces, mira, eso a mí me encanta, porque si hay una manera de empuñar la imaginación y llevarla a un lugar de veras delirante,
es la matemática. Ni el poeta más visionario es capaz de llevar las cosas tan lejos. Ninguno de ellos ha estado jamás tan loco como para imaginar universos más grandes y universos más chicos como le hizo Cantor. Hay en la propuesta matemática algo que creo que llama la atención. Conste que yo soy prácticamente anumérico, o sea, como analfabeta de los números. Me cuesta muchísimo trabajo hacer cualquier cálculo, pero la propuesta matemática de encontrar pautas, de encontrar regularidades, de buscar racionalidad donde aparentemente hay puro caos, hasta que se encuentran puntos de conexión y uno empieza a encontrar, pues esto que son las pautas, de veras es algo que quienes están interesados por desbordar su imaginación, es un camino, de veras, un filón infinito. Entonces, entiendo pues que los mejores de Lulipo hayan tenido algún que ver con las matemáticas, pero muchos de los seguidores se dedicaban a hacer puras cosas mecánicas. En lugar de encontrar el séptimo verbo, algunos encontraban el verbo vigésimo y otros el verbo cuatrigésimo, y se volvía un trabajo de transcripción bastante aburrido. Algo así tan soso como estar sacando palabras de un sombrero, cosa que agotaron los dadaístas. Y en cambio Calvino, pues, tenía una capacidad con el lenguaje y además una manera de construir sugerencias con el lenguaje, que era inevitable que llegara más lejos. Mira, de los libros menores de Calvino, hay una compilación de cuentos, este de los amores difíciles. Ay, no sé por qué lo llamas menor, a mí me parece un... Quiero decir, no forma parte así de los que se mencionan mucho. Aquí lo tengo en la edición italiana, ¿no? Ah, pues me encanta que también compartamos esto. A mí estos cuentos me parecen fascinantes, porque se trata de aventuras, la aventura de un fotógrafo, la aventura de un empleado, la aventura de un lector. La de un fotógrafo, lector, es mi favorita. Cuando uno se pone a pensar las aventuras, se da cuenta de una cosa extraña. Las aventuras siempre se situaban en algún lugar desconocido. El domicilio original de la novela de aventuras fue África, porque se suponía, por lo menos para los europeos, porque los africanos conocían, me imagino, pero para los europeos era novedad. Entonces se situaban en África. Cuando se acabaron el continente, empezaron a mandar la aventura al mar, porque el mar es un lugar que nunca se conoce, no se sabe qué humor pueda tener, y además todo parece igual, pero siempre distinto. Cuando se acabaron el mar, empezaron a salirse de la tierra y se fueron a las estrellas. Cuando se acabaron el espacio, se fueron al tiempo. En fin, los territorios de la aventura se fueron agotando. Y creo que Calvino, con este libro, descubre un sitio todavía propicio para la aventura. El que queda a la vuelta de la esquina, el que está cerquitita de uno cuando uno se separa tantito de su rutina, cuando sucede uno de esos destellos de luz en la vida cotidiana. Y esos son los que él cuenta. Uno de los cuentos que más me gustan de aquí, y ojalá que sea el que también tú has elegido, es la aventura de un empleado. Imagínate, ahora le llaman godines, antes les llamaban gutierritos. No sé por qué van ensuciando los apellidos de la pobre gente, ¿no? Pero imagínate un godínez cualquiera que por fin se le hizo con la compañera de la oficina. Pasa la noche con ella y cuando se sube en el autobús viene con la vivencia maravillosa de haber tenido lo que había soñado toda su vida. Y se la necesita contar a alguien, pero en el camión es de madrugada, no viene nadie. Y entonces decide, para no volver a recomponer su rutina, en lugar de ir a su casa y bañarse, irse directo a la oficina, pero llega muy temprano. Entonces le ocurre ir con el barbero y contarle al barbero su aventura.
Pero cuando llega con el peluquero, ahí está prendida la televisión. Y hay un jugador que va a jugar en un equipo. Entonces todos los que están en la barbería, en lugar de escuchar su aventura, se ponen a ver, incluso él medio se distrae. Se sale furioso de ahí porque no le pudo contar su aventura a nadie. Y en la calle se encuentra con un amigo suyo, ex compañero de la preparatoria, algo así, que era muy Don Juan. Y le parece que es el mejor de todos para contarle, porque él sí lo va a comprender, lo maravilloso que le pasó esa noche. Y cuando le dice, ¿cómo has estado? Me dice, mal, pues, mi esposa enferma, tengo varios hijos, estoy sin trabajo. Entonces se da cuenta que no puede insultar la situación moral del pobre amigo contándole su hazaña, y se aguanta, y total se hace la hora de llegar a la oficina, y ahí, en ese clima, empieza a sentir la presión de ir perdiendo la brillantez de su experiencia. Y el jefe le llama por teléfono. Y entonces dice algo así como, ¿dónde están los papeles? Y en lugar de contestar los papeles, se los dejé. Yo debería haberle dicho, anoche la tuve, la acariciaba. Y el otro contesta, ¿y en qué gaveta me los puso? Y en lugar de decirle en la gaveta número 4, yo le debería haber dicho, fue en ese momento cuando yo pasé a mayores. Y no se lo puede contar a nadie. Y el caso es que hacia la 1 de la tarde, este pobre hombre, ya metido en el cauce de su vida corriente, se le olvida incluso a él la noche maravillosa que acaba de pasar. Es un cuento que duele, ¿no? Es un cuento que de veras te hace ver lo carente de aventuras que uno anda normalmente. Y la imposibilidad de que la aventura se consolide gracias a poder contársela a alguien. Y nunca encuentro uno al cómplice adecuado. Es un libro que a mí me fascina, te digo, porque... Está lleno de verdades reveladoras, ¿no? El cuadratín donde todavía es posible la aventura. El cuento que me gusta a mí, que ya no sé si es del fotógrafo o del viajero, es igual, son amores, es un viajero que está viajando a ver a su pareja y se está imaginando todo lo que va a hacer, ¿no? El maravilloso día que va a pasar con ella, el restaurante, las velas, todas las preparaciones y todo el camino, porque además tiene memoria fotográfica, todo lo va describiendo exactamente cómo va a llegar, cómo va a ser, dónde va a comprar la flor, todo lo que va a hacer. Y todo esto en un tren, está sentado en el tren viajando, imaginando, llega Roma Termini y se baja, bueno, no sé si es en Roma, no recuerdo. Y todo esto, el final del cuento es, llega a la puerta de la casa, está a punto de tocar la puerta y dice, lo mejor ya lo viví, o sea, el poder de mi imaginación, todo lo que yo me imaginé que iba a suceder, ya sucedió en mi imaginación. Entonces se voltea y se vuelve a subir al tren y se regresa, y no la ve. Es una cosa. Sí, es tremendo. Portentosa, ¿no? Que a mí cuando la leí, porque además yo en esa época estaba viajando en trenes, entonces era como decir, este trance, los sentidos, esto de leer una narración que está evocando la imaginación en el movimiento y en un tren, fue algo que me marcó, ¿no? Y por eso en particular este libro lo tengo tanto cariño. Es que es bellísimo, mira, hay uno más que se llama La aventura de un obrero. Es una pareja, él trabaja en la noche y ella trabaja en la mañana. Entonces, cuando él llega a la casa, ella ya le tiene, pues, lo que podría ser el desayuno, pero para él viene a ser como la cena. Y ella ya está arreglada allí, viene todo cansado. Entonces, le sirve de comer, le da un beso y se va. Y él, el momento culminante de su aventura es cuando se acuesta en el lugar caliente, que todavía está tibio, que dejó la esposa cuando se fue a trabajar. Y cuando ella regresa en la noche, él ya está limpio, ya está listo, ya está bañado, ya se va a trabajar, y le sirve la cena, y ella se mete también. Ese pequeño espacio entre las sábanas, todavía tibio, es la única posibilidad de reunión que tienen estos dos. Es un cuento terrible, ¿no? A mí me partió el alma. Pero, mira, estamos prácticamente sobre la hora, Oscar. Pero se nos va a acabar el tiempo y aquí está, pues, si una noche invierno un viajero.
Sí, que a mí me gustaría, me interesa muchísimo tu lectura de ese libro, porque es un libro al que yo regreso y regreso y siempre saco lecciones Pues es de... que este es un, no sé cómo catalogarlo. De alguna forma nos preparó para su lectura Cortázar con La Rayuela. La Rayuela es un libro que se puede leer desordenadamente porque en el fondo pues son un montón de capítulos que mantienen un poquito la hilación, pero si una noche de invierno un viajero es quizá todavía más raro. Imagínate que en el mero comienzo, Calvino con gran puntualidad describe que hay un lector que llega a la librería, ve la novedad de Calvino, la adquiere, se la lleva a su casa, se sienta a leer, y en el momento en que dice y se sienta a leer en el sillón más cómodo de su casa. Yo estaba en el sillón más cómodo de mi casa leyéndola y viéndome retratado por este desgraciado, como que hubiera sido un guayerista que me hubiera adivinado. Y el asombro que me iba causando cuando me decía que el lector se iba quedando asombrado, y empiezo a leer el primer capítulo. Es un hombre que está esperando en un andén la llegada de un tren. Se supone que espera a alguien que llegue en ese tren. El tren llega, se bajan algunos pasajeros, pero pues no está quien él esperaba. Entonces pregunta que cuándo viene el próximo tren, que hasta el día siguiente se asoma a un restaurancito que hay ahí y le dicen que ya van a cerrar. Él se mete, se toma un café y finalmente pues, la empleada le dice, ya vamos a cerrar, lo sacan. Y luego empieza una cosa totalmente distinta. Un nuevo capítulo, otro comienzo de novela que no tiene nada que ver. Además, escrito en un estilo literario diferente, hasta que el lector se asombra y piensa que, por muy experimental que sea Calvino, pues se me hace que las páginas están mal compaginadas. Entonces va uno como idiota a la librería a cambiar su libro y ahí se encuentra con una lectora que tuvo la misma experiencia y como los dos son amantes de Calvino, pues quedan. Se intercambian teléfonos para comentar los avances de la lectura. Leen otro capítulo y descubren una palabra rara y se van a buscar a un profesor en una universidad que les puede explicar de qué se trata eso. Y empiezan a relacionarse poco a poco estos personajes que son los lectores, que somos nosotros. Porque el problema es que el maldito nos adivina. En lugar de haber escrito la historia de sus personajes, a quien convierte en personajes A es nosotros. al lector, a nosotros. Y nos manipula de una manera preciosa, por lo menos nos da un bonito final, porque al final los lectores se casan. Así es. Y es un recorrido por una serie de reflexiones, es un dechado. La palabra dechado está en desuso. Mi abuelita la usaba. Decía que era un dechado de botones porque era un muestrario de botones, ¿no? O un dechado de virtudes porque tenía un poquito de todas las virtudes. Este es un dechado de géneros, de estilos literarios. Está desde el neorrealismo, el surrealismo. Hay un capítulo incluso contado a la manera de García Márquez, como realismo mágico. Cada capítulo es una muestra de que él puede dominar cualquier género. Y aparte es una reflexión sobre el acto mismo de escribir. Y además una reflexión sobre el acto de leer y el compromiso que el lector adquiere cuando lee un libro. Y yo creo que es la novela de nosotros los lectores. Así veo esta obra, a mí me dejó verdaderamente maravillado. Te digo que hay tres libros que yo catalogaría como libros extraños. Uno, el de Cortázar, por este juego de idas y vueltas y laberintos dentro de la lectura que te obliga a ser tú partícipe de la construcción de la obra. Otro más, que es de Milorad Pavic. No sé si conoces el diccionario No. Jázaro. Ah, sí, no lo he leído, pero conozco el libro. Es una belleza de libro también, porque
Pavic escribe tres diccionarios, uno musulmán, otro judío y otro católico. Y en las ediciones que se publican, las cornisas, está la letra en verde, en azul y creo que en rojo, las puras capitulares. Y los mismos personajes que aparecen en un diccionario aparecen en el otro. Nada más que cada religión cuenta una versión distinta de los hechos. Entonces, por ejemplo, la reina Ate, que es una de las primeras entradas, te la explica de un modo el diccionario judío, de otro el musulmán y de otro el católico. Porque se supone que quiere contar la historia de este pueblo que existió en el siglo I de nuestra era, los házaros, y que se extinguieron. Han sido los únicos que se han extinguido en serio, ¿eh? Los demás siempre por ahí salen. Los gitanos, por más que los han perseguido, han logrado sobrevivir. Los judíos ni se diga, pues. Pero los házaros, estos sí se desaparecieron. Y el motivo de su destrucción fue que el último rey házaro tuvo una noche un sueño en el que Dios le decía: me gusta lo que haces, pero no lo que piensas. Entonces el rey convocó a los hombres más sabios de su reino para que le interpretaran el sueño. Y ahí fue un cura de cada una de estas religiones, un sabio de cada una de estas religiones, y en los diccionarios respectivos, cada quien le echa la culpa a las otras de haberse destruido. Entonces es un juego de interpretaciones fascinante, y además con un lenguaje poético terrible. Te cito una frasecita para que vean nada más el calibre de Milorad Pavic, diccionario házaro. Dice: la noche aquella entre el martes y el miércoles fue tan breve que estando todavía en martes ya era miércoles. ¿Sabes cómo protegían para que no mataran a la princesa Ate sus enemigos? Has de saber que la lengua házara, quien la lee, cae fulminado. Entonces, ella se apuntaba unas palabras en lenguaje házaro en el párpado para que cuando llegaran a querer matarla estando ella dormida, vieran las palabras y se murieran sus enemigos. Pero ¿sabes cómo murió? Un día que se vio al espejo sin darse cuenta que no había despertado. No sé si te lo traduzco bien. ¿Cómo fue que le hizo que con los párpados cerrados se paró ante el espejo sin acordarse de que estaba dormida todavía y se vio ahí? Bueno, y el tercer libro que a mí me parece de este mismo nivel, pues es nada menos que Si una noche de invierno un viajero. Es también un portento, un alarde de capacidad narrativa y un alarde también de encontrar todos los vericuetos para poder reflexionar de algo que se está escribiendo y diciendo simultáneamente que se está reflexionando y hacerte sentir que tú estás reflexionando con él y estás reflexionando a propósito de tu existencia como lector. Así es. Que es algo que creo, a mí siempre que, como sabes, a mí me gusta mucho ensayar en torno al arte, ¿no? Escribo sobre cine y arquitectura, pero mi obsesión cuando trato de entender algo es qué es lo que lo hace tan particular, o sea, qué es lo que hace este libro que solo este libro puede hacer, y creo que, o qué es lo que hace esta película que solo esta película puede hacer, y creo que toda la literatura de Calvino y todo lo que nos has explicado, pues es imposible adaptar Calvino a cualquier otro, me parece, ¿no? Hacer una película de un libro como Si una noche de invierno un viajero, es imposible, ¿no? Todo lo que acabas de describir sucede solo en el libro y es lo particular y lo que define a la literatura y a este dispositivo que llamamos libro. Es que lo has dicho espléndidamente, lo propiamente literario son lo que está hecho con literatura. A ver si me explico. Si tú dices, era una mujer que tenía los ojos azules, y medía unos 70 de estatura y el pelo era rubio, agarras y te consigues a alguien que haga el casting y te la traen.
Hay mucha literatura que está apoyada en imágenes físicas, en imágenes que podemos ver. Pero hay un tipo de literatura que es propiamente la literatura, que son las imágenes literarias, y que cada quien las entiende de acuerdo con su sensibilidad. Mira, hay un poema que acabo de poner en el Twitter justamente por esto. El poema dice algo así como: nunca supe su nombre. La llamaré María hasta que muera. Y no por una licencia de poeta. Por su cara de plaza de provincia. Es, ¿cómo demonios dices que alguien tiene cara de provincia? Y sin embargo se entiende que se llame María. Es justo que se llame así. Cuando se consigue una imagen literaria, o sea, una metáfora propiamente, no hay manera de que se traduzca. Cada quien le entiende como puede. Y eso es lo que hace que la literatura, al margen de que las historias se puedan llevar al cine, la literatura sea insustituible. Y lo que hace Calvino en casi toda su obra, por la manera tan particular que tiene de contar, es estrictamente literatura. Perfecto. Oscar, estamos sobre las 10, llevamos ya 1 hora y cuarto. De veras es un gozo, pero no quiero abusar de tu tiempo. Muchísimas felicitaciones. Gente que está disfrutando, me encanta, me fascina. Una delicia. En fin, mucha gente saludándote. Ay, muchas gracias. Estoy viendo ahí pasar unos mensajes cariñosos. Así es, tienes muchos, muchos fans. Y a todos ellos les digo, nada más para cerrar esta charla, que bueno, si quieren apoyar a Oscar y quieren conocer también otro escritor maravilloso, pues corran al Fondo de Cultura Económica, que tiene esta edición reciente, que es una maravilla, que tiene tiene dos novelas, creo que... ¿Por qué no dices algo rapidito de estas dos novelas? Que además, aquí está tu primera novela y una novela complementaria a esa primera novela. Sí. De hecho, Nadie es para tanto fue la primera novela que escribí hace 30 años. Y Todo está permitido es la segunda novela que escribí hace 28 años. Entonces, era un proyecto en el que pensaba hacer una especie de picaresca posmoderna, contando la vida licenciosa de un Gabriel y de una Gabriela en sendas novelas. Y me encanta que ahora este proyecto en el que me propuse hacer como el Adán y Eva del erotismo mexicano, estén no el Adán por un lado y la Eva por el otro, sino que estén reunidos en un solo volumen, y ahora las dos novelas van en el mismo libro, gracias al fondo. Entonces estoy muy contento. En la colección popular, a un precio, ahorita no recuerdo, pero está prácticamente en 100 pesos. 100. No, 80. 80, imagínate. Si el estudiante sale más barato. Dos novelas en la colección popular, de veras, son una gozada y tienen todo que ver con esto que han estado escuchando en esta charla sobre Calvino. Y Oscar, es un título. Así nomás para terminar, porque hay un libro que sí quisiera recomendar, mira. Las 6 propuestas para el próximo milenio. Otra maravilla. Esta es la poética de Calvino. Unas conferencias que él estaba preparando para la Universidad de Harvard. Lo que pasa es que se murió antes de poder leerlas. Murió justo antes de poderlas leer. Pero aquí están los consejos para que la literatura sobreviva en nuestro milenio. Él veía con temor la prosperidad de la literatura por culpa del éxito que tenían los medios audiovisuales. Entonces propone valores como la levedad, la multiplicidad, la rapidez, la exactitud. Y no me acuerdo cuál más. Son 5 en el fondo los que logró escribir. Estas novelas yo las escribí inspirado exactamente en la poética calvinista. Son rápidas, son leves, son visibles, son exactas. Me traté de ajustar. Yo en ese entonces trabajaba como profesor en la Escuela de Escritores de la SOGEM, y explicando estas cosas se me fueron metiendo, y durante mucho tiempo estuve muy, muy convencido del valor de la rapidez, y por eso son novelas
que contienen muchísimas acciones. Y eso es lo que permite que cuando uno empiece a leerlas, no las suelte. Te desboque. Pero no enseñes la edición. No, esto ya no existe. Este está descontinuado. Es que justo mi copia la acabo de regalar, como los libros de Calvino que he regalado. Este lo compré. Como no lo tenía firmado y lo quería firmado, por eso me permití regalar. Pero ya lo volveré a comprar. Sí quería hacer esta confesión porque le debo a Calvino por lo menos estos dos libros. Lo pensé mucho, lo di en mi taller y me quedé convencido de que efectivamente había que hacer algo para que la literatura se le pegara las manos al lector y no se fuera a algo que es también maravilloso, no le niego valor, que son las series de televisión. Pero lo que uno puede adquirir en una serie es muy valioso, pero es otra cosa. Lo que uno puede adquirir de una novela o de un cuento es algo que solamente cuando uno lo logra tocar sabe de lo que se pierde si no lee. Y por eso creo que Calvino es uno de mis autores favoritos, porque es estrictamente un escritor literario, en el sentido que he estado diciendo. Pues muchísimas gracias, Oscar. Te mando un abrazo. Corran a leer Nada es para tanto, de Todo es permitido. Y nos vemos muy pronto. Te vamos a volver a invitar. Esto a mí me fascina. Tenemos a 450 espectadores viendo ahorita, fascinados también. Pues un saludo a todos. Y José Ramón, me encanta platicar contigo. Y pues los quiero mucho a todos los en la brigada. Saludos a la gran comandanta. Ahora le damos la palabra, ya justamente la que despide esta transmisión. Un abrazo, Oscar, cuídate mucho. ¿Qué tal? Somos la Brigada para Leer en Libertad, somos una AC sin fines de lucro, y para poder seguir haciendo este tipo de videos, de charlas, necesitamos que le des un like y que las compartas. Pero si quieres ayudarnos aún más, te pediríamos que te suscribieras a este canal, ya que para ti es gratuito, pero sin embargo para nosotros significa nuestra supervivencia. Además, puedes seguirte en todas nuestras redes, las actividades que vamos a tener y descargar más de 200 libros de manera gratuita y además ver todos los videos que hemos hecho en los últimos 11 años. Muchas gracias.